Porque no sale la sustancia. Ok, ¿por qué empezó? Te pero primero el romo, mi amor. Me cagué. Vámonos pues. Hey mi gente, bienvenido sea nuevamente como todos los domingos ay, a este podcast divino, exclusivo, poderoso, eh, elocuente. Aquí somos gente real, hablando de cosas reales. Y no sin antes, um, quería agradecerte porque aquí el invitado especial de hoy eres tú. Eres tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, tú que estás ahí justamente um, conmigo. Um, y pues nada, obviamente quería agradecerte bienvenido a otro domingo, como siempre, 8 de la noche. Esto es The Jonah Show. Mira, y como todos los domingos, eh, comenzamos eh, dándole gracias, o, me, o mejor dicho, comenzamos recibiendo al invitado especial, pero como te, como te dije al principio, pues aquí el invitado especial de hoy, o la invitada especial de hoy, o el invitado especial de hoy, me muere que ser inclusivo, eh, eres tú, eres tú que me estás viendo. Te quiero dar las gracias, así como le quiero dar las gracias a mi productor, Rafa Lee, por estar detrás de las cámaras, es la persona que, que está aquí. Alrededor de todo esto, señores, está detrás de las cámaras y tú lo puedes contactar y puedes hablar con él si necesitas algo que tenga que ver con video o con audio. Él lo puedes contactar, él te puede editar tus videos y todas tus cosas. Lo puedes seguir a través de Rafa Lee ahí en redes sociales, Rafa Lee Art y pues, obviamente, eh, le dices que vienes de mi parte. Además que trabajamos juntos y si de trabajar juntos se trata, recuerda que este podcast y toda la gráfica de este podcast llega gracias a Thunderstone Media, que para los que no sepan es mi empresa. Gracias, el que se pague se da el vuelto. <laughs> Ajá, bueno, pero es que algo hay que comenzar para los que no sabían. Pues yo llegué a este país y realmente, en cuando yo llegué a este país, yo decía: Mira, es que yo no sé qué es lo que voy a hacer. De huevo, voy a poner un cronómetro aquí en mi teléfono de una sola vez. ¿Dónde está producción? Aquí está el cronómetro, timer. Vamos a ponerle un timer a esto de 20 y 30 minutos estar si suena, ya saben que fue lo que pasó. El punto es de que no quería extenderme hoy, quería ser bastante conciso porque pues obviamente le quería dar las gracias a todas esas personas que han estado ahí. Como te decía, Thunderstone Media es el encargado y son las personas encargadas de hacer todos los visuales, los inserts, cuando tú ves que, que, que el podcast se ve bonito, la presentación y todo eso, todo eso lo hizo mi gente de Thunderstone Media porque tenemos diseñadores, han creadores de contenido, etcétera, y son las personas que también nos representan a nosotros. Me Representa a mí, representa a Rafa. Rafa también trabaja por su lado. En fin, aquí tenemos mucha gente con quien poder ser exitoso. Y pues, obviamente, te los quería dejar ahí para, para no dejar de Los By the way, quiero decirte que estoy. Mira, estoy sumamente feliz. Muy feliz. Te voy a explicar por qué. Porque gracias a ti. Hemos llegado a 100.000 personas eh, que se han puesto a ver este podcast, que se han sentado y han degustado del podcast, el podcast, de que vieron el capítulo de Aguilda, que vieron el capítulo de Odi, que vieron el capítulo de Emma, que vieron el capítulo de La Mariposa. Y, y estoy sumamente agradecido porque han sido muchísimas personas que me han visto desde New York, que me han visto desde acá en Miami, Texas, Houston, whatever, de donde sea que me estén viendo a... Ah, sin faltarme que la segunda ciudad o el segundo país más grande que tengo es Puerto Rico. ¡Muah! Un besito a mi gente de Puerto Rico, señores. Les mando muchísimo... Eh, Saben que yo amo, yo amo Puerto Rico. Amo a, a los puertorriqueños. Y después ya les voy a estar hablando de eso. Eh, pero lo cierto es que... Um, pues quería agradecerles por haber estado ahí. Eh, lo otro que les quería agradecer es que, bueno... Eh, o oh, mentira, no agradecer. Les quería recordar que estamos de mesario. Mesario significa como aniversario, pero de mes. Este podcast cumple un mes desde que apareció la primera persona eh, entrevistando. Um, el podcast ya tiene dos meses y fue una idea que, pues, obviamente me costó arrancar y ya se los dije desde el uno de los primeros episodios que los puedes ver en, 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 en el canal. En cuanto termines de ver este, pues, es un reto que yo me puse y te voy a decir algo. Muchísimas gracias porque hay algo que me estás Súper emocionando y es que ya YouTube para los que no sabían YouTube paga porque por, por, por obviamente porque tú estés ahí pero tú no tienes que pagar nada así que esto es totalmente gratis si tú no has um, no te has suscrito o no has um, sencillamente sumado tu opinión. Yo quiero que me dejes aquí abajito tu comentario, desde dónde me estás viendo, qué quisieras que habláramos para el siguiente podcast. Además que me encantaría que me dijeras eh, qué te gustó, qué no te gustó. Para mí tu comentario es sumamente importante. Ya este es el quinto capítulo. Bueno, de videos montados ya van varios, pero creo que este es como el quinto capítulo con un invitado y este invitado vas a ser tú. ¿Y por qué te digo que este invitado vas a ser tú? Porque si no me siguieron las redes sociales, eh, yo antes de comenzar este, 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 a grabar el día de hoy, eh, hoy domingo, ¿qué día es? Hoy domingo 4 de junio. Eh, yo hice un live mientras me estaba arreglando. Y les pedía saber um, de qué querían ustedes que yo hablara. Y pues esto me trae a hablar acerca de algo que. No sé si comentárselo a la ligera o no. O sea, sencillamente me han preguntado mucho por qué no he regresado al show. Y la respuesta es bastante sencilla. Y es que, um, pues sencillamente no he regresado porque quiero yo que no he querido o no he querido estar eh, ahí dentro en el show porque... Um, para los que me conocen saben que, que pues, estuve dentro de una relación sumamente tóxica hace un, un, un par de años atrás, eh, donde pues, obviamente no, no, no saqué el mejor partido de eso y pues obviamente eso me hizo pensar y recalcular acerca de cosas de mi vida donde yo decía, mira, no vale la pena eh, seguir eh, estando o divulgando cosas malas cuando me siento totalmente preparado para poder hacerlo, eh, lo voy a hacer pero... Por consiguiente pues creo que no es... El momento... Hace poco fui como quien dice... Um, a darme una oportunidad... A querer saber... Um, si lo podíamos intentar de nuevo... Pues las cosas... Las cosas no se dieron... Para los que están preguntando... Pues obviamente... No se dieron... Um, y, 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 y no sé por qué no se dan... O sea... A ver... Luego de salir de una relación tóxica, eh, me he dado cuenta que hubieron muchísimas cosas malas dentro de una relación tóxica y es entrando en tema y no quiero hablar exactamente de esa relación, lo que quiero es decirles que pues, una relación tóxica te puede, te puede hacer tanto daño que hasta en tu propia vida las cosas no estén fluyendo como tengan que fluir. Um, yo recuerdo que cuando yo llegué a este país, eh, a, al año, dos años, yo dije, yo quiero hacer esto, quiero abrir mi negocio, quiero abrir mi empresa, quiero mudarme solo, quiero hacer muchísimas cosas y pues las cosas se fueron dando. Pero en ese preciso momento que yo lo hice, pues me di cuenta que con la persona que, que tenía a mi lado era una persona que yo sin darme cuenta, eh, yo estaba idealizando, queriendo que fuese algo que no era. Y terminó siendo muy tóxico y perjudicándome en muchos ámbitos de mi vida. Porque hacía cosas que no quería. Me llevó a hacer cosas que, que, que no pensé que iba a aceptar. Um, y por consiguiente les digo, o sea, no vale la pena dejar de ser tú quien tú eres. No vale la pena dejar de ser um, o de hacer lo que a ti te gusta hacer. Um, yo no soy una persona fiestera y ni, ni me gusta ir mucho de party ni nada de eso y la persona que yo tenía a mi lado eso era lo único que le gustaba hacer um, cuando yo literalmente le conocí um, como que pasé a ser parte de, de un núcleo que de, de amistades que no era mi núcleo de amistad creo que y si en algún momento um, esta persona me ve que era una de mis más grandes amigas um, yo perdí amistades por, por sencillamente querer estar al lado de esa persona, por sencillamente querer eh, conservar a esa persona. Y empecé a hacer cosas que no eran indicadas a hacer. Yo dejé de, de, de beber alcohol hace muchísimo tiempo y no me considero que sea una persona que. Que le, que le guste ir todo el tiempo de fiesta ni nada. O sea, hay muchas personas que me conocen y me dicen: Mira, José, vamos a ir de fiesta. Y yo, No, no quiero ir. Y empecé a hacerlo y me relacioné con gente que tenía malos hábitos, que tenían cosas malas. Al punto al que vengo es que me involucré tanto con, con, con esto o con esta persona que. que que me llevó por un camino a ser quien yo no era. Y es el llamado que yo quisiera en, en el día de hoy hacerte a ti que me estás viendo, de que si tú estás al lado de una persona que te, que te está haciendo infeliz, que si tú estás al lado de una persona que no te está haciendo bien, que si tú estás al lado de una persona que no te está queriendo exactamente como tú eres o lo que tú eres, a, o no puede por lo menos hablar de, de que, bueno, hagamos esto así, o, pues vete de ahí. Sencillamente vete de ahí porque no vale la pena, te vas a empezar a trancar tu futuro, te vas a empezar a... Porque es que yo lo viví, o sea, yo estuve en un momento de mi vida donde yo decía, es que no estoy haciendo dinero, no estoy haciendo nada, las cosas no se me dan, vivo preocupado, queriendo estar aquí, pero no debo, um, forzando las cosas y tantas, y, o sea, como que forzando estar ahí y tantas cosas se hicieron que, o sea, hoy por hoy... Te puedo decir que llegamos a, a, a momentos en nuestras vidas que... O yo llegué a un momento en nuestra vida que yo in, en mi vida había pensado en llegar. Tener, que, tener que, que, que estar pendiente de que si... Que si tengo que hablar con abogados, que si tengo que... Es un appointment en corte, que si me voy a quedar sin esto, que si voy a quedar con aquello de que si lo metieron en la cárcel que si no o sea no te lo recomiendo libérate de ese yugo sal de ahí um, sencillamente sé tú y vas a echar adelante y pues fue exactamente lo que yo hice y esa es una de las explicaciones por las cuales yo um, te puedo decir de que no quiero en este preciso momento hacer mi vida privada más pública de lo que ya es o era porque um, Porque fue difícil. Porque fue difícil, fue difícil como quien dice hacer tu, mi vida totalmente privada, pública. Eh, en un momento dije, bueno, o sea, voy a, voy a, a darle un break a esto. Eh, creo, que cuando, creo que cuando tú ya te sientas dispuesto o dispuesta y que sientas la seguridad de que esa persona que tú tienes al lado... Es la persona que te representa, la persona que te hace feliz, la persona que tú lo empiezas a mostrar sin necesidad de otras cosas y por exactamente eso pues quizás no ha no vuelto al show. Um, recientemente me dirán algunos por qué, por qué fuiste al show recientemente y pues exactamente era por eso, porque me quería dar una oportunidad, porque para los que no saben pues yo nací pensando en, en, en la televisión, nací pensando en, en los medios de comunicación. Y pues yo decía, bueno, ajá, esto es lo que yo he hecho toda mi vida. So, ¿por qué no seguir haciéndolo? Y, y después me di cuenta como que, bueno, o sea, si funciona bien y sale una relación, porque siempre he querido tener una relación sana, siempre he querido tener una relación bonita, pero si no funciona, pues no funcionó. Um, y no tengo que ir a decir que no funcionó en la televisión. O maybe si tenía que ir a decirlo, pero... Por ejemplo, um, la última persona con la que estuve eh, saliendo en el dating show fue como que... De un momento a otro me dijo como que, mira, no. Bye. No sirven. De hecho, prácticamente... De hecho, me bloqueó en sus stories. Yo no puedo ver sus stories. Y yo quedé así como que... Y porque no puedo... O sea... Porque no quieres que me entere de lo que tú estás haciendo, no podemos llegar ni siquiera a ser amigos. O so, yo no sé si es que esto es algo de los puertorriqueños, de que mm, le gusta este drama o qué sé yo. Con lo que yo amo a Puerto Rico, te diré. O sea, con lo que yo amo a Puerto Rico y su gente <coughs> y la gente que está en Puerto Rico. O sea, yo la amo, la quiero y la adoro, pero te puedo decir que, o sea, me ha parecido que es como que bien fuerte. Eh, al momento de estar dating con puertorriqueños, yo no sé si, si te pasa. Si te pasa, por favor déjamelo saber. Si es difícil o no te parece difícil eh, como que estar con una chica puertorriqueña o un chico puertorriqueño, porque es como que bien, bien difícil eh, en el sentido de que, a ver, son lo máximo, pero a ver, esas personas con las que salió no son Bad Bunny no son como que esa gente como que o todavía no tienen el dinero, los chavos o, o, o whatever. Que, 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 que yo te pueda decir mira es que tienes con qué echarte la tienes un imperio montado encima eh, no soy para rogar no le voy a rogar a nadie ni voy a estar detrás de nadie y sencillamente dije no o sea no no puedo estar detrás de una gente que no que no quiera estar conmigo y dije bye no a la mala no a la mala onda sencillamente pues la última persona que conocí fue como que bueno si no quieres hablar me vas a bloquear de stories eh, me vas a estar viendo las historias del Instagram de, de la perrita y no voy a poder ver tu historia. Pues prácticamente te dejó de seguir y ya se acabó. O sea, ya no es que si ni quieras una amistad, pues entonces no sé. Esto me lleva a hablar exactamente de mis vivencias y las cosas que yo he vivido. Y digo, mira, o sea, sencillamente con gente que no quiere seguir adelante y que no quiere triunfar, como que no. Eh, y yo creo que ese ha sido como que el motivo de, de bueno, en realidad no era el tema del podcast de hoy. Pero pues nada, yo dije pongo un micrófono ahí y vamos a hablar de lo primero, este eh, de lo primero que se me de lo primero que se me meta en, en el micrófono y vamos a hablar de eso. Porque pues, de, prácticamente de eso son los podcasts, um, de hablar de experiencias. Así que pues yo lo que creo es que si tú, si tú has pasado por una relación tóxica o has pasado por un momento tóxico en tu vida, creo que eso te hace trascender. Así que si en este momento tú estás en eso, pues créeme que al momento que tú lo cortes y salgas de eso, vas a tener un crecimiento en tu vida, vas a seguir más adelante, vas a saber de lo que eres capaz, de lo que eres incapaz, de lo que puedes hacer, de lo que no puedes hacer. O sea, los obstáculos en la vida son esas cosas que tú necesitas para poder seguir seguir adelante. O sea, si tú no tienes obstáculos en la vida, es como que ¿para qué viniste, Juan? O sea, ¿para qué para qué estamos aquí en la vida si exactamente no eres de esas personas que quiere sumar obstáculos y, y seguir adelante, etcétera. O sea, para mí fue un obstáculo. te soy bien, 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 bien honesto. Estar aquí sentado donde yo estoy fue muy difícil estar aquí sentado donde yo estoy, pero donde yo estoy sentado en este preciso momento me lo debo totalmente a mí y a la gente con la que yo me rodeé y la gente que vale la pena. By the way, como mi productor, como la gente con la que estuve trabajando, que que, que te puedo decir que es en las empresas donde estuve trabajando hubieron personas que, que, que me, como quien dice, me, me sustentaron. O so, únete con gente que de verdad te ayude a seguir adelante. Únete con gente que de verdad te, te haga seguir siendo quien tú eres. Porque, marico, o sea, a este punto de la vida, uno no viene a la vida a, a andar en problemas todo el día. O sea, porque si tú vas a andar en problemas todo el día, pues no vas a ser exitoso. Creo que el éxito viene en el preciso momento donde tú dejas de ver más problemas y empiezas a ver los obstáculos como ese, ese como que esa piedra en el camino que te va a, ¡Pum! Subir más arriba y esa otra pierna que te va a seguir subiendo más arriba, etcétera, etcétera, etcétera. So, bueno, eh, el podcast de hoy pues está un poquito cortito porque sencillamente pues no me quería extender tanto. Eh, quería hablar concisamente de lo que la gente me estaba pidiendo por redes sociales que, que, que hablara eh, y pues obviamente de eso es lo que estoy hablando, de lo que la gente quiere que yo hable porque ja, yo me debo a la gente que está allá detrás. Eh, ¿Cómo me vas a hacer saber qué es lo que tú quieres que yo hable? Pues bueno, tú te vas aquí a la bandejita de comentarios aquí abajo, te suscribes, activas las notificaciones, todo eso es lo que siempre te han dicho, pero aquí en la bandejita de abajo hay como que un sitio donde tú puedes comentar. Ahí me puedes decir desde dónde me estás siguiendo, qué te parece todo, me puedes decir de qué quieres que hable, pero si no, te vas directamente a mi Instagram. Y a mi Instagram, pues, obviamente, um, pues estamos hablando y me puedes ir diciendo qué es lo que es, qué es lo que no es. Y, y, y listo. ¿Te parece? Si hay algo más que quieres que hablemos, by the way, la gente me está escribiendo para hacer fotos. Yo no sé si ustedes están, pero yo soy fotógrafo. Así que por favor también me pueden escribir para lo de las la fotos, by the way. Eh, en, en cosas positivas que hablar el día de hoy, te puedo decir que quiero ir a Puerto Rico muy pronto y quiero llevarme mi podcast para Puerto Rico porque tengo unas cuantas personitas en Puerto Rico que quiero entrevistar, así que espero que, que, que se me haga posible. Si tú conoces a alguien que quiera um, ser parte de este podcast y llevarme hasta Puerto Rico, pues menciónale de mi podcast, sino que me escriba aquí, que me escriba por donde sea. By the way, si tú quieres ser parte de los patrocinadores de este podcast, lo más sencillo es que me escribas, te voy a dejar eh, el email por acá, para que le tomes un screenshot y, y, lo puedas, y, lo, y, lo, y lo puedas anotar, me escribes por ahí. Y pues nada, si eres patrocinador de este podcast, haces que tu marca llegue a muchísima gente y se enteren de todos los chismes, señores. Ha llegado hasta aquí este podcast. Espero que haya sido conciso, preciso y ameno para que se den con furia y sin compasión. Déjenme sus comentarios y será hasta la próxima, señora. Les quiero muchísimo. Nos vemos en las redes sociales. Bye, bye.